Quiere, no, pero usted no oyó lo que dijo el ministro de la presidencia. Dijo claramente, no. Ahí están las declaraciones. Ahí, bueno, pues entonces busque las declaraciones para que usted vea ahí lo que dijo ese señor. Ahí están las declaraciones, buscar las declaraciones. Ese cantó más claro que un gallo y demostró, se le vio el refajo tan claro, que volvieron a demostrar de que no hay unidad en el PLD. No, y que Leonel Fernández, no, ellos van a luchar para que Leonel Fernández no sea el candidato del PLD en las elecciones que vienen. Ellos están luchando para que sea el candidato, el de la facción de ellos, que es Gonzalo Castillo, pero no Leonel Fernández Reina. No lo quieren. No, están ese grupo del danilismo, porque no sabe lo que ha hecho. No sabe lo que viene. No, no, no. El grupo del danilismo sabe lo que ha hecho con las bases del PLD. Una pregunta. Con las bases del PLD. Ahora, yo entiendo. Que no es como usted piensa. Usted no ha estado nunca a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y Dios me libre. No, no, yo he estado. Dios me libre de estar ahí. El PLD. Ahí debe haber mucha podredumbre, mucho pus. No, no. En las bases del PLD están esperando. ¿A quién? A muchos de esos candidatos del danilismo ahora. ¿Pero cuál base? Si que vienen a venderse como Mesías. No, y durante siete años lo dejan afuera, le han dado la espalda a las bases. Hay muchos que no, que le han dado la espalda. Que no le han dado la espalda. Ahí está esa base. Ajá, ¿cuál base? Que tiene siete años. Pero son tres gatos. Son tres gatos, no son tantos. Porque el gobierno del PLD. Claro, lo que están disgustados son tres gatos, le estoy diciendo. No todo el mundo está en el poder. Hay sí, pero hay muchos gozando. Y hay muchos que tienen botella también. No, pero la mayoría del PLD está fuera del gobierno. ¿Qué mayoría, David? La mayoría del partido está fuera. ¿Cómo va a ser? Mire, el sector externo. No, dígame los leonelistas. No, no. El grupito de Leonel, dígame usted. No, no me hable de que la mayoría del PLD. La mayoría del PLD está fuera. El sector externo tiene la mayoría de los cargos. David, yo no creo eso. Tienen una gran cantidad de botellas de gente de la comunicación y megadivas. Aparte de eso... ¿Pero esos son votos? No, hombre, ¿qué va a tener una megadiva? No, espérese. ¿Qué va a tener una megadiva voto? ¿Cómo y aparte de eso, el acuerdo no con el familia? PRD. Aparte de eso, el acuerdo con el PRD. ¿Qué otra alianza, güey? Que le dieron ministerios y secretarios, óigame, pero hay gente y dependencia. No, pero hay gente nombrada ahí, esa gente por mantener su puestecito. Esa gente del PRD no es verdad que va a ir a votar. No van a votar por Leonel. No por, pero por no van Gonzalo, a votar sí. por Gonzalo. Acuérdense lo que dijo, lo que acabó de decir Miguel Vargas Maldonado. Después del día 6 vamos a hablar del acuerdo. Dice José Ramón Peralta. Tírele. Que con Gonzalo Castillo como precandidato del danilismo le ganarán por mucho. La pela, Leonel, dicen ellos. Al también precandidato del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente de la República, Leonel Fernández, que se prepare, que el danilismo va para la calle. Yo te lo dije. Al término de la actividad de ayer, donde se dio a conocer a Castillo, que Castillo fue el mejor y que quedó mejor posicionado en las encuestas realizadas para escoger al precandidato, el ministro administrativo de la presidencia dijo que serán ganadores en las primarias internas que se realizarán el 6 de octubre, ya que se encuentran más unidos y cohesionados que nunca. Monolíticamente, claro, el danilismo detrás de Gonzalo Castillo. Le vamos a ganar por mucho, vamos a ganar. Estamos unidos y vamos a ganar para seguir construyendo un partido mejor para todos, un país cercano a la gente, para los jóvenes, con oportunidades para los jóvenes, un país, como ha dicho Gonzalo Castillo, donde apuesta a la seguridad ciudadana. A eso vamos, pero a usted no le corresponde a eso. ¿A quién? A José Ramón Peralta. ¿Por qué no? Ofertar eso que el PLD tiene siete años con Danilo Medina y no ha logrado. ¿Cómo que no? Eso es una crítica directa a tu jefe, Danilo Medina. Que él dice que va a esperar que llegue Gonzalo para que llegue la seguridad ciudadana. Claro. Pero tú eres el ministro administrativo de la presidencia de Danilo Medina. Pero es que hay que dejar cosas para hacerlas después. Esas son las cosas. Usted no ve a Leonel pero Fernández. Es un discurso disparatoso. Pero ¿cuál es el discurso de Leonel Fernández? La transformación de una República Dominicana. Él viene ahora con planes diferentes. Claro, porque. Entonces, pero un hombre una que. Una nueva transformación. Ah, una nueva. Él encabezó la transformación que vivimos hoy. Sí. La inició Leonel Fernández. Sí. ¿En 1996. Una nueva transformación. Ahora viene la nueva transformación. Exactamente. Con Leonel. Entonces, él tiene derecho a hablar de seguridad porque el pueblo lo que está pidiendo es seguridad. ¿Cuál es la transformación? Pero que él es la cara de la presidencia de la República. ¿Quién? Claro, yo estoy de acuerdo con eso, pero le estoy diciendo que él está ofertando lo mismo que está ofertando Leonel. Pero lo que él no tiene ha hecho siendo la cara de este gobierno. Bueno, pero que es una estrategia. De su jefe, Danilo Medina. Quizás Gonzalo trazó una nueva estrategia de gobierno para presentarla más luego. Dice Leonel Fernández que pese a manipulaciones. Tendrá triunfo contundente. Contundente en el PLD. Eso fue durante una actividad de este fin de semana. Casa llena. Eso es ánimo.
En la Romana. Eso es ánimo. No, que Leonel no va a contestar ni se detiene. No, no se detiene. No. A las críticas. Leonel no amaneció igual hoy, ¿no? Asegúrelo que no amaneció igual. Óigame. En el PLD se sabía que Gonzalo era el candidato. Sí, pero le voy a decir. Solo los delfines que estaban ahí pataleando, sí, eran buscando espacios pero de poder. Había que asegurar ahora, porque posicionamiento. Pero ellos estaban apostando a una debilidad de lo que usted me acababa de decir al principio, a todos aquí, de que Baré podía salir. No está cohesionado el danilismo, eso es mentira. Ajá, ¿cómo ahí que no? Hay disgustos. Está compactado. Usted lo va a ver, porque aquí hay gente que está donde está el dinero. Y el dinero ahora mismo está en el poder de Danilo Medina. Eso es verdad, vamos a